Bueno, una vez que ya tenemos nuestro crocante de coco o nuestro albaricoca, vamos a poner una rejilla acá, por si acaso, para desmoldar. Y los tenemos acá en el horno. Ya encontré mi palito. Ponemos el palito, sale limpio y ya está. Es importantísimo que tengan este palito. Es un poco ladito, se pierde a veces por la cocina, pero es bueno tenerlo porque es de metal, es largo y no tiene por qué, no se va a ¿cómo se llama? A despostillar ni va a salir una astilla. Entonces ahora vamos a, con mi espátula para poner más a blanco, voy a despegarlo porque generalmente este postre se pega por lo crocante que es, ¿ven? Vamos a sacarlo de acá. Siempre rezando que no se me rompa y que salga bien el postre. Ya saben que yo soy así, es media supersticiosa. Entonces vamos a despegarlo, porque como les digo, como es crocante, se pega al costado el cochudo. Entonces vamos a voltearlo acá. Ahí sale con la platina, ¿ven? Por eso yo les digo que es bueno poner la platina, porque la platina sale al toque, miren, ¿ven? Quema. Porque yo lo quiero desmoldar y lo quiero rellenar calientito. Ya les he dicho que calientito es la voz. Entonces, vamos a empezar con ese ahí y vamos a traer mi espatulón. Esto no voy ni a la esquina porque de verdad me ayuda un montón. Entonces, vamos a poner un plato bonito. Este me encanta porque parece Alicia en el País de las Maravillas. Esto lo vamos a poner acá. Voy a voltear acá. Está caliente, por eso yo también ahorita lo voy a desmoldar este de acá, porque rellenarlo caliente es más rico, porque se va a melcochar, ¿eh? Ahí está la platina que les digo, ven, lo pelan al toque, ven, así no se les va a pegar nunca la platina, es una maravilla, háganme caso, para que no se les rompa nada, y van a haber conquistado varias cosas. Las personas que tienen miedo del postre, no tengan miedo, es una maravilla, relajante además. Bueno, entonces vamos a tomar maja blanco y vamos a empezar. Esto es maravilloso. Entonces vamos a agarrar con eso, vamos a ponerle bastante maja blanco, nada de que por ahí pasó el maja blanco, ¿eh? La tacañería acá, no. A mí a veces me quedo con las ganas porque me dan algo que estaba por ahí, pasó el relleno, ¿no? Es más rico cuando le ponen bastante. Primero ponemos el maja blanco y luego le vamos a poner la mermelada al baricoque. ¿Cómo he hecho esta mermelada al baricoque? Tomo este albaricoque de acá que seco y lo pongo a remojar con el agua que lo cubra durante toda la noche. O sea, si lo pongo a las 7 de la noche, al día siguiente, a las 10 de la mañana, más o menos está bien blandengo y va a haber tomado el agua. Lo peso y la misma cantidad de esa agua con albaricoque le pongo azúcar. Entonces hago una mermelada albaricoque que me queda así, ¿ven? Con pedazos medios enteros, pero que sean deshecho por el hecho de haberlo hervido con el mismo agua que lo han remojado, más el azúcar. Pueden usar azúcar rubio o azúcar blanca, pero es que, miren, es como una compota del baricoque, que con la mezcla del crocante más el maja blanco queda buenazo. Entonces, una vez que ya lo hemos puesto regular, no poquito, vamos a ponerle esto de acá como tapa. Que está acá, está caliente, ya. Entonces, ahora, ¿ven? Ya está encajado. Eso es lo que yo les decía. Si ustedes quieren que sea más bajito, lo ponen en un molde más grande. Y este tiene medio altito, ¿no? Entonces vamos a ponerle ahora el maja blanco. Y lo vamos a emparejar acá, ¿ven? Entonces, y lo vamos a poner acá. Además, yo les digo que
bien helado. Bueno, vamos a servir el postre, entonces me voy y saco el plato. Y mi cuchillo que está por acá, para que poderlo cortar bien, porque tiene que ser un cuchillo medio sable para que no se me vaya a pegar ni nada. Blanco y para decorar 2 tazas de coco de pelo largo tostado, albaricocada, 200 gramos de mantequilla sin sal o margarina, 4 tazas de azúcar rubia, 4 huevos de corral a temperatura ambiente, 2 tazas de coco de pelo largo tostado, 3 tazas de harina sin preparar, 1 cucharadita de esencia de vainilla. Para el baño, 1 kilo de maja blanco y para decorar, 2 tazas de coco de pelo largo tostado.